Muy buenas a todos, soy Mamá del Monte para Chivo y Reviews. Te agarró vértigo en la cola, te asustaste, decí la verdad. Tenemos un scooter, pero super scooter. Se dice Maxi Scooter, vendría a ser un scooter premium, viste, bien sabroso, jugoso. Porque probablemente sea el mejor scooter que probé, que voy a probar por ahora. Está ahí palo a palo, pero creo que está un poquito una categoría más arriba. El dueño me mira así con la cabeza y me dice: ¿qué me lo vas a comparar con el T-Max? Te voy a dejar flotando en costanera. Tenemos un BMW C600. Un frío de la hostia, muchachos. No, me está jodiendo, ¿tiene calefactor de culo? No, calefacción en el ojete. Mira, ya te vas preparando para llegar a tu casa, ¿eh? Escucha. Ay, lo iba a agarrar como el phaser, lo iba a dar vuelta así sobre la pata, güey. Ay, cómo me gusta probar scooter, güey. La comodidad que te da un scooter no te lo da nada. Suave, sale, suave, sale. Y acá no me baja nadie, escuchame, no. Parece casi como manejar con anti-shift, boludo. Está muy, muy suave la dirección. Vamos a ver. Muy, muy desinflada la puerta delantera. Después lo vamos a ver. Vamos a ver la aceleración. Pero increíble, la verdad. A ver, la movilidad, sacando el tema de lo que siento que la cubierta delantera o está muy desinflado, tenemos un temita de dirección, o anti-shimmy muy duro, viejo, no sé, porque ahí estaba duro también, pero cuando lo muevo así de cintura es increíble. Encima, mirá el acelerador, viejo. Mira mi mano derecha, a ver si se ve, mirá, tenés ahí, ahí. Como si tiende a irse todo el tiempo derecho. Quiere estar todo el puto día derecho. Vamos a esperarlo a esto que pase. Que estaba medio indeciso, que miraba para el otro lado. Aparte tiene modo nave espacial, viejo. Dale, pasá. Tiene modo nave espacial, voy con las perentas estiradas, boludo. Súper suave como un enduro, obviamente, ¿no? Pero nada, resistente, muy bien, muy bien. ¡Vamos al review! Me queda muy como el ojete la GoPro acá. ¿Está filmando ya? Ah, bueno, qué cara dura.
Bueno, es como acá donde pude probar el BMW S600. Ah, tal cual, pero es una cuestión también estética. No tengo a nadie cerca, así que no se me pueden, no me pueden romper los huevos. Y te digo que mientras estoy cableado, loco. Estoy cableado. Es que soy Tony Stark. Ahora tengo que tener acá la fuente de energía y estoy cableado y tengo que mantener las baterías de la energía. En realidad, Tony Stark siempre está conectado a un cable. Pero bueno, hacen el giro de 360 grados mientras te digo. La carga máxima de este scooter es 445 kilogramos de peso. Capacidad del depósito de combustible es de 16 litros. Doble árbol de levas a la cabeza, 4 válvulas. Es un motor 2 tiempos, dice. ¿Qué ficha técnica me trajiste? No te la puedo creer, no es 2 tiempos, muchachos. Esto me pasa muy seguido. 647 centímetros cúbicos. Tenemos de diámetro, relación de compresión 11,6 a 1. Una potencia máxima, me decías 40 caballos. Vos tenés 60 caballos. ¿Vos sabés lo que compraste? ¿A vos te parece? Bueno, newton metro, 66 newton metro. La potencia máxima en caballos de fuerza, 7500 RPM la entrega de los 60 caballos de fuerza y 6000 RPM los newton metro. Tenemos basculante monobrazo, contamos con doble freno de disco delantero. Tenemos caliper flotante Nissin de 2 pistones. Las medidas de los discos, 270 milímetros adelante. Y atrás también tenemos freno de disco de 270 milímetros. La misma medida, que es lógico porque un scooter tiene básicamente mucho peso en el eje trasero. Las cubiertas son 120, 70, 15 adelante y atrás 160, 60, 15 también. Les voy a decir cómo se verían ustedes. Acá ya estamos... ¿Existen scooters de no sé, 1000 centímetros cúbicos? ¿Cosas así? No existe. No existe. O sea, que estamos ante uno de los scooters más premium probablemente que van a existir en el canal. Y la verdad que se ve muy lindo, se ve muy lindo. Les voy a mostrar cómo se verían ustedes si pesaran 80 kilos y midieran 1,74 m descalzo y 1,78 m con botas. Si llegaran a este... ¿Cuánto sale? Yo sé que por ahí a ustedes no les interesa todavía ver cuánto sale. Vieron que yo tengo mis etapas del review, pero a mí me chupó un huevo porque me gustó tanto que quiero saber cuánto sale. $11,000, así. 40.000 tiene. 40.000 kilómetros tiene, pero me decís, ¿es mucho para este scooter? ¿Es poco? Por eso. No, está bien. $11,000. Ojo, escúchame, no es para menos, Para, ¿se pone en modo parking y no se mueve? Chabón, viste que el otro, el T-Max se jactaba de, mirá, tengo freno de mano, ay, qué groso, bla, bla, bla. Porque lo necesita, porque no tiene caja de cambio, boludo. Si lo dejan empinada se va a la mierda. Y este, claro, le saca la pata y ahora me puedo mover. Si le bajo la pata, no me puedo mover. Qué cosa, es loco, yo ya me sentía limitado. La verdad que es muy cómodo. Quiero decirles igual que... A ver, subiendo la pata, ahí subo la pata, te apunta como querer ponerte en puntitas de pie, pero te apunta eso, podés estar relajado, pero no. ¿Por qué? Porque es ancho, la verdad que es bastante ancho el scooter. Espero que se me esté escuchando bien, estamos ahí en etapa de prueba. Es bastante ancho el scooter y nada, la verdad que te apunta a ponerte con las puntitas de pie. ¿Qué significa esto? ¿Esto es incómodo? No. Que sea ancho es incómodo, tampoco. Lo que significa es que si se te va para un costado vas a tener que frenarlo y me parece que nada, no te digo que es súper, no es súper pesado, pero es un scooter dentro de todo pesadito. Lo puedo mover bastante bien, dentro de todo tenés que tener maña en la ingle y te ayuda con eso porque nada, es ancho el asiento, es muy ancho el asiento. Qué bueno que esté pasando el helicóptero y me chupo un huevo porque tengo el corbatero, esto es una cosa increíble. Bueno, pará. Bueno, sí, no voy a tener que hacerlo así. Así se verían si lo ponen con la pierna así y así con la pierna acá. Esto es modo nave espacial y puedes llevar el culo para atrás, mirá, la pierna va casi erguida. O sea, vos viajás en ruta y vas recontra cómodo. Mira, ahí va, mira. Mira lo que es esto, chabón. O sea, de repente viajas un rato así, viajas otro rato así. Creo que es el mejor scooter para ruta que probé en mi vida. Lejos, 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 lejos. Tenemos calientapuño. Contamos también con calientaculo. Acá, como pueden ver. Y pasó una Ducati Monster. Claro, yo no me tengo que detener en esos momentos ahora porque tengo el corbatero. Es que esas cosas hermosas. Bueno. Tenemos acá calienta, que en low y en high encima. Tenemos 2 niveles de calientaculo por si tenés pantalón de tela de avión y te prendés fuego del orto en high, lo bajas a low y estamos bien. ¿Calientas bien? ¿Lo probaste vos? No. ¿Mucho calienta? Si lo pones en high, ¿te puedes quemar el culito? Tenés que tener con esto. Claro, con un pantalón grosso, porque si no. ¿Viste? Al final, como dije yo, es como si lo hubiese probado. ¿Vos pensás que yo no lo probé? Yo fui con el culo calentito, escuchame, no ando con chiquitaje. Bueno, vamos a mostrar el tablero. Cuidado con el cable, señor filmógrafo. Señora. Filmógrafa. ¡Pim! Ahí estamos. Tenemos. Ah, sí, tenemos acá los RPM. Bueno, tenemos. Yo casi ni le presté atención al tablero. Tenemos
El combustible, las líneas re largas, loco. Son líneas de son líneas de combustible re largas. Tenemos acá el kilometraje que tiene. Acá los RPM. Tenemos la hora. Y acá el consumo a tiempo real. ¿No? Qué cosa de loco. Para, ¿tenemos botoncitos? Sí, tiene que tener botoncitos, ¿no? ¿Dónde tenemos los botoncitos del tablero? Todo izquierdo. Bueno, acá pasamos al trip. Trip 1, trip 2. Y lo mantenemos seguramente a trip A. Ah, tenemos trip 1, trip 2 y trip A también. O sea, tres trips serían en realidad. Creo que el trip A te cuenta cuando pasaste la reserva, te cuenta ahí cuántos kilómetros. Ah, ok. Te dice cuántos kilómetros haces con reserva el trip A. Y después tenemos la información que la vamos cambiando. Bueno, la fecha, el aceite, ¿cuándo hay que cambiarlo o la temperatura del aceite? ¿Cuándo hay que cambiarlo? Bueno, acá tienen tres rayitas, así que no hay que cambiarlo nunca. Genial, buenísimo. A ver, el RCDC que es, no, esto es para medir la presión de los neumáticos. Y ahí dice PSI. Acá la temperatura del ambiente, 11 grados está haciendo. Acá la velocidad que promedio del tanque. O sea, con este tanque fuimos aproximadamente a 38 kilómetros por hora. ¿Ves? Cuando yo digo que voy a 60, es porque voy a 60. Ustedes no me creen. La mezclote. Y acá el consumo aproximado de cada 100 kilómetros, 5.2 litros. Con este tanque, con este consumo, cuando se reinicia el trip, se reinicia también eso. Y acá el consumo de vuelta a tiempo real. La verdad que el tema de la medida de la presión de los neumáticos se empieza a medir después de un ratito, ¿no? O necesitas tener una centralita aparte, porque ahora no está apareciendo el número. Es como el ABS, tenés que rodar un ratito. Tenés que rodar un ratito, ok. ¿Tenemos ABS? ¿Tenemos control de tracción? Ah, mira, interesante. Menos mal que esquivé el charquito. Bueno. Ah, entonces podemos tener uno más premium todavía. Bueno, nada. La verdad que bastante completito. No necesitas mucho más que esa data. El parabrisas es el original. Ya te puedes alejar. Gracias, te agradezco. Muchas gracias. Bueno, el parabrisas es original. Tiene estos rodamientos acá que vos los aflojás. Movés el parabrisas, lo subís, lo bajás. Quiero decirles que tiene el efecto típico, efecto scooter, que te chupa hacia adelante un poquito. O sea, nunca vas a tener problemas de viento hacia vos, sino que es como te están soplando la nuca, boludo. ¿Qué querés que te diga? Se siente medio así. A ver, al principio es medio raro, pero a los 15 minutos yo calculo que ya te acostumbras y ya está. Después más, seguramente si subís a algo que no tenga este parabrisas y decís qué mierda me estás dando. ¿Entendés? Pero la verdad que bien. Bien el parabrisas y aparte lo probé en posición del medio. Se puede subir un poco más y yo calculo por lo que veo acá que es como casi un deflector lo que se puede subir. Entonces creo que es una medida muy, muy ideal. Y la forma de subirse, por ahí ustedes ven el parabrisas y van a decir, uy, te lo vas a dar en la frente, boludo, así. No somos tan boludos. Por cómo están hechos las cosas, las mariposas estas que corren por acá, se sube esto. No es que viene hacia mí, se sube. Eso está buenísimo porque a mí, y se puede mover también. Rotea. Ah, mira. Es como rotaciona. Tiene rotación también, o sea. Yo lo primero que vi es como, lo tengo medio encimado, pero he tenido parabrisas más encimados en scooters y la verdad que se puede regular tanto atrás hacia adelante y arriba abajo, cosa de loco. Ah, a medida que lo va haciendo, lo puedo hacer acá, no importa, que lo afloje. Ah, bueno, listo, lo aflojamos acá. Duro como mi polo, ahí está, a ver, vamos a ver. Ahí. Afloja bien y dale. Tengo miedo de no haber aflojado bien, ¿eh? Ya veo que nos quedamos con el... Ah, mira, ahí está. Sí, ahí va. Claro, y ahí se aleja un poco más y se levanta, rota, claro. A lo que voy, es como que la pieza de abajo del parabrisas está unida y lo que se separa es lo del medio, digamos. Hace efecto catapulta, digamos. Ahí está, y lo bajamos de vuelta, lo dejamos en el medio. Ahí está abajo de todo. Bueno, tiene trabas en el... O sea, el medio debe ser porque es donde más lo usa el dueño, que está medio marcadito. Y después tenemos, para que quiero que queden exactamente igual, ahí está. Y después tenemos la parte de abajo y la parte de arriba de todo, tienen unas pequeñas marquitas como para que quede más trabado todavía ahí. Pero queda bien trabado en el medio, no se movió ni nada de eso. Y se agradece, la verdad que, aparte, no es que sube un poquito, sube bastante y se aleja de vos, está buenísimo eso. Creo que para rutas, si te gusta, el tener parabrisa, va como piña, ya no le tenés que agregar. Debe venir un accesorio BMW, viste, BMW te llena de accesorios hasta el orto. Pero debe venir, hay un deflector que se le puede poner. Ni idea, bueno, ni idea. Vamos a encenderlo, así escuchan cómo suena. Y mostramos las luces y todo. Con la pata baja no se puede encender, Chewy, la puta que te parió. Te juro que el encendido me hace acordar al del Street Boy. Así hace un ruidito como si tuviese, no sé, dos cilindros. Es bicilíndrico, ¿verdad? Perfecto, porque la ficha técnica no lo decía.
Ah, bueno, pero lo escribiste vos ahí rápido. No, igual te agradezco, porque si fuera por la del manual estoy hasta las bolas. No le agradezco un carajo, casi me escaparon 250 millones de cosas. Bueno, vamos a mostrar las luces. Ojo con el cable filmógrafo. Ahí estamos. Ahí tenemos luz baja. Ahí tenemos, pará. Tenemos dos botones diferentes, tiempito. Ahí tenemos gatillo. Ahí cambiamos de modo de luz, ¿no? Ahí está modo ninja, sin luces. Ah, diurno. ¿Es LED? Perfecto. Y esta no es LED, esta es halógena. Perfecto. Bueno, ahí tenemos gatillo para sobrepaso y en diurno podemos poner gatillo también. Perfecto. Tenemos la bocina. Es un auto, es una Scania directamente. Bueno, y tenemos ahí los guiños. Para, ¿no tenemos baliza? Me está jodiendo. Acá arriba, ahí lo vi, ahí lo vi. Ahí está, tenemos la baliza. Vamos a mostrar las luces traseras. Bien, filmógrafo, ¿eh? Ahí tenemos, ¿eh? Baliza, guiño izquierdo, guiño derecho y el freno. ¿Se ve bien? Bueno. ¿El freno es combinado? Bueno, no sabe, no contesta. Y este sería el sonido que, bueno, va a tener que clavar un poco las guampas. ¿Vos te esperaste que ibas a sonar como, no sé, como si fuera un S1000RR? Hay algo que voy a decir siempre de los scooters y es que no suenan destacables. No te digo que es el peor scooter ni nada de eso, de hecho suena bien. Vendría a ser el escape completamente stock, sin ninguna modificación, nada. Bueno, perfecto. No te digo que suena así supremamente agradable, de hecho para hacer un 600 creo que es uno de los 600 que peor suena, pero es parte de lo que es un scooter. Creo que cualquier persona que tenga un scooter y suene espamentoso, suene tipo ay así, no lo compra, porque es generalmente la gente que quiere un scooter quiere ir cómodo. Esto es muy cómodo, la postura de piernas es muy cómoda, el asiento no tiene ninguna parte dura, lo único que tiene es que es apenas ancho, es bastante ancho, no te jode para nada porque subir la pierna y ese ancho de hecho se transforma en algo favorable. Para usarlo para ciudad se puede, sí, se puede completamente usarlo para ciudad. No vas a andar filtrando supremamente bien. Igual el ángulo de giro te va a acompañar muy bien porque tiene un ángulo de giro excepcional. Frena muy bien. ¿Tiene ABS? Sí, tiene ABS, perdón. No sentí que se me active el ABS. Estamos con un frío semipolar, está haciendo 11 grados, pero se siente bastante jodido el frío. Las cubiertas estaban bastante fría seguramente, el dueño igual recién la trajo, así que, y tiene unas Batlax SCR, unas terribles cubiertas igual, pero que tienen su tiempito estas cubiertas, están agrietadas. ¿Cuántos años tiene esta cubierta? La compré hace un año y no la pude usar nunca, la moto. Claro, sí, por la pandemia, te entiendo, bro. Bueno, están un poquito agrietadas las cubiertas, o sea, con cubiertas que están agrietadas, que eso significa que es porque el caucho ya tiene su tiempo. Piso recontra frío, no sentí que se active el ABS, o sea, a lo que voy. No significa que sea un mal ABS, significa que la distribución del peso en la moto, la forma de frenado, en fin, el paquete entero de la moto genera que pueda frenar bien. Porque si no, por ejemplo, un 690 por ahí tiene buena frenada, frena dentro de todo bastante bien, pero por cómo tiene las suspensiones, el centro de gravedad muy alto y qué sé yo, genera que cuando vos frenes se active el ABS muy rápido porque se bloquea muy fácil. En cambio, en este caso no se está bloqueando fácil y genera una frenada bastante concisa. Sí quiero decirles que no le estoy viendo un anti-shimmy, no le siento la rueda delantera floja y honestamente lo primero que, ni bien llegué después de probarlo, lo hablé con el dueño y le digo, che, ¿no sentís como que se está tratando de compensar todo el tiempo hacia el medio? Y hay algo evidentemente que no debo saber. ¿Son dos cilindros en línea? Bueno, lo maté al dueño. Bueno, la cosa es que después búsquelo, por favor. Todo el tiempo vos doblás un poco y sentís como que tenés que hacer un poquito de fuerza de más, porque sentís como que todo el tiempo te quiere compensar al medio. Y cuando vas al medio, al principio lo sentís más que nada de tren delantero y después lo sentí en el scooter entero. Entonces yo no sé si tiene algún tipo algo de estabilidad, viste, estas cosas que tiene BMW con un montón de tecnología, pero cuando te mueves de cintura, lo hace, ya lo van a poder ver en el onboard, si no le prestan atención al onboard, vuelve para atrás, miralo, prestá atención que para algo lo hago, pelotudo. Pero la verdad es que de cintura se mueve excelente, se mueve muy bien.
pero sí, por ejemplo, de manubrio lo sentís bastante tosco, como duro. De hecho, incluso en el semáforo moví el manubrio así, parado en el semáforo, y se sentía duro. Y nada, no. Y todo el tiempo como que en la rotonda mismo, como que... A ver, yo calculo que es algo con lo que te acostumbrás, pero tenés que luchar un poco con eso cuando lo tratás de inclinar, cuando te comportás medio zigzagueando, así, y todas esas cosas. Bueno, después de manejar este, manejas otra moto y se te va la mierda porque te tirás con todo el cuerpo, te tirás con fuerza, le apuntás a hacerlo con fuerza, y yo creo que es demasiado por ahí, porque se siente una resistencia muy grande. Bueno, repito, te acostumbras y ya queda. Te acostumbras y ya queda, podés hacerlo tranquilo. Se agradece muchísimo. Tenemos el calentapuño también acá y tenemos el calentasiento también desde acá activable. El de adelante está ahí y ese es el de atrás. Porque acá hay otro botón que muestra como líneas de calor para el culo. Es para el... Ah, porque este es el del asiento trasero. Ah, tiene tres calentadores entonces. Para el asiento trasero, para el del medio, porque por ahí vos llevas a tu mujer o al traba. Y el traba dice, como el traba tiene el culo baqueteado, ¿viste? Lo quiere poner en high aunque vaya en short y lo manda ahí. Entonces vos podés tener una temperatura y vos vas presionando esto y vas cambiando los niveles a medida que lo vas presionando. Eso es todo para el control del motor y el pasajero se maneja de acá. Por eso, pero la botonera de acá funciona por cada vez que apretás pasás a nivel más... Exacto, exacto, perfecto, bueno. Es, automático, 1, 2 y apagado. Ah, automático mide la temperatura del ambiente y en base a eso te calienta el culo. No te puedo creer, ¿qué año es? 2013 y teníamos toda esta tecnología. ¿Y por qué yo no lo tengo todavía en mi moto? Tengo el Face, es 2020, ¿qué pasó? Bueno, sí, tiene que ver con el precio seguramente. Si lo querés comprar 0 kilómetros te arranca la cabeza, 25 lucas, ¿no? 24, 25 lucas. Pero debe traer un montón de chichos. Si esto en el 2013 trae esto, imagínate el 2021. Por los espejitos se ve dentro de todo bastante bien. Son chiquitos, pero se ve bien. Ya les digo, a ver, quiero probar el asiento trasero. ¿Tiene caballete? Tiene caballete, vamos a levantarla por caballete. Esperemos no dejar el cable en el intento. A ver. Ahí estamos, para así me puedo sentar bien en el asiento trasero. Esto va a ser difícil, ¿eh? Upa. Ah, que macho, ¿eh? Sí, sí, tenés que... Es que es, no está ahí. Estoy acostumbrado a hacerlo fácil para arriba y este parece ser como que es más que nada de izquierda a derecha y no tanto hacia arriba. Pareciera. Bueno, a ver, vamos a probar el asiento trasero, así les digo qué onda. Che, igual acá es como que me siento más cómodo para poder probar bien y mostrarles bien el asiento el asiento delantero. Es una cosa de locos. Esto es muy cómodo. Es muy cómodo. El asiento es recontra cómodo. Es muy mullido, el culo se hunde bien. Vamos pasando para atrás. Que no me agarre el vértigo en la cola de que se me... Ahí estamos. La verdad es que el asiento trasero va muy bien. Es más, tenés... Che. ¿Cuánto me puedo ir para atrás? Claro, es una banda. No, es una cosa de locos. Claro, yo pensé que ya estaba ahí, no ahí, qué sé yo. No, te tenés que centrar acá. No está inclinado como el Jetmax. Es generoso, es blando, es para gente con hemorroides, boludo. Genial. Una cosa de locos, increíble, la verdad. Bueno, tenemos acá el compartimiento que pensaron que no lo iba a mostrar. No, sí, lo voy a mostrar, ¿cómo que no? Compartimiento para llevar todas las cosas, todas las compritas del supermercado. Ahí estamos. Cablecito de mierda. Y bueno, esto no levanta del todo. Bueno, también tengo que levantar así gigante. Yo creo que entra un casco. Esto parece el coso de una... Apretá el coso gris. El coso gris, este. Ah, para meter un casco. Ah, mira. Ah, para guardarlo. Porque mira. Mostrá acá abajo. Flex case. Está el flex case. Mira. Acá termina saliendo el flex case. Y básicamente puedes meter otro casco. Y ahí te entran los dos cascos. Dos integrales encima. Cosa de locos. Bueno, nada. Si lo tenés ahí, trick. Y si no, hace acá y te entra el otro casco. Boludo, es una cosa increíble esto. Es buenísimo. ¿Esta felpita vino así o lo pusiste vos? No. Chabón. Me encantó. A este lo pones con agua ahí a dos manos, le tirás hielo y le pones toda la birra. No, nada, chicos, nada de escabiar mientras manejan, Engancha bien, no, che, me gustó, Creo que estamos ante uno de los mejores scooters. Sí me rompió un poquito los huevos el temita este de la compensación del peso todo el tiempo, que se siente, que no sé por qué carajo será, no sé, la verdad que no, o sea, lo primero que pensé, dije, no, debe ser cubierta delantera, ¿no? Pero se siente diferente, porque aparte sería, o sea, también pensé en un momento de diferencia de Cristo superior con Cristo inferior, pero sería más para un lado que para el otro. No, parece ser algo del scooter en sí,
que, como un tema de estabilidad. Bueno, ahora, con respecto a la aceleración, una cosa increíble, es probablemente el scooter que probé que más acelera. Igual le cambió los rodillos, el dueño me había dicho, ¿no? Tiene cambiado los rodillos nomás. Y nada, acá marca 180 por lo que veo, con 60 caballos, 180 kilómetros. Bueno, es un scooter igual, ¿no? Pero, ¿llega a 180? Pasa. ¿Pasa los 180? Es el primer tablero que me dice que llega a una velocidad que en realidad pasa más que esa velocidad. Limitado 175, lo probé yendo al mecánico. Sí. Y cuando volví ya tenía los... El mecánico está en la pista ahí de Macao. Sí, bueno, ¿y? Cuando volví ya con los rodillos vi que pasó 180, pero no sé cuánto porque no me dio para darle más. Claro, aparte de GPS, bueno, sí, es que me suena lógico, con 60 caballos, hermano, una cosa de locos. Bueno, y quiero decirles que para mi percepción de duplicar lo que tardó, viste, uno duplica, viste, yo de 0 a 60 puedo en base a eso sacar cuánto sería ir a 120, pero en 120 y ponerle, sacando un promedio, viste, la mitad de 60 es 30, eso, así todo, y sacando como ir a 140, yo creo que hace en 3 segundos y medio de llegar a la 100, creo, ¿eh? Porque tiene una aceleración copadísima, ¿eh? O sea, a ver, estamos hablando de un scooter, ¿eh? Y te digo que hay motos 1000RR viejas que de 0 a 100 pueden perder, viejas, pueden de perder, ¿eh? 50 es así, después sí. Carretea. Pero de 0 a 150 es una cosa de locos, ¿eh? Una cosa increíble de cómo acelera, es como, justamente, las motos que suelen tener más newton metro que caballo de fuerza, es increíble lo rápido que llegan a su velocidad máxima. Eso me sorprendió de la moto Gucci, la Royal Enfield, esta por ejemplo, también es increíble. Aparte, hay algo que mostré en el video y es que vos haces 20% y se siente la aceleración de 20%. 40, 50, la verdad, o sea, hay motos que bueno, se siente a medida que vos vas moviendo un poquito la mano, acelerador electrónico supuestamente también, pero yo creo que este fue preciso. Es increíble que estoy a 95% del acelerador y lo paso a 100 y hay diferencia, hermano. Es una cosa increíble como lo preciso que es este acelerador. Eso no lo probé en ninguna moto, ¿eh? Yo te juro que por ahí vas a 85% de acelerador en una moto y cuando pasas a 100 es casi lo mismo. En cambio acá, todo el tiempo es diferente, todo el tiempo es diferente. La verdad que excelente. La suspensión es bien. Agarré, primero esquivé positos, me fijé deportivamente cómo actuaba la suspensión y después agarré un posito a ver qué onda. Y no sentí que ni haga tope ni nada de eso. Tampoco fue un pozo super grande, fue un cráter. Pero fue un pozo y la verdad que se comportó bien. Ayuda mucho el asiento mullido, es muy mullido el asiento. Pero lo que me gustó es que entre el paquete entero, entre el asiento y la suspensión, generan un confort lo suficientemente bueno y no es que sacrificamos la suspensión poniéndola muy blanda, sacrificando deportividad, porque el asiento está mullido, que igual el pocito no lo vas a sufrir casi nada. Porque nada, entre las dos cosas, por ahí la suspensión no es súper blanda, es normal, entonces la deportividad no la perdés y el confort tampoco porque el asiento es mullido y cuando agarres algo se te hunde el culo. Atrás tenés regulado al mínimo la suspensión, la precarga. Ah, la precarga está regulada al mínimo, está ok. Bien está bien suave, bueno. Igual lo que hablaba todo esto es más que nada teniendo en cuenta la suspensión delantera. La delantera se siente ahí normal, se siente que puede aprestar para... comportamiento deportivo de scooter, ¿eh? No, nada de un deportivo de un S1000RR o algo así, ¿me entendés? Pero bueno, la verdad, viene con manetas regulables ya de fábrica, eso se agradece. La verdad que muy bien. Si encima sale $11.000, me dijiste. Más o menos usado $11.000, nuevo, bueno, nuevo lo sacamos directamente de contexto, $25.000. Ya le metí 09 que me compro, hermano. Pero bueno, no, a ver, tenés uno de los mejores scooters. Te digo que esto en ruta es de ser una cosa hermosa. ¿Cuánto es la capacidad de combustible? 16 litros, los scooters suelen ser menos. ¿Y cuánto haces más o menos? Y 350. Boludo, 300, o sea, 300 seguro. 300 kilómetros seguro, vas a 140 en la ruta, 150, ponele. Que es una muy buena velocidad crucero en lugares legales, que hay países que se puede ir a 150, ¿eh? 2 o 3, pero hay. Yo calculo que nada, 300 kilómetros y con este confort, con el culo calentito, la mano calentita, escuchame, está buenísimo, me encantó, la verdad, me encantó. Yo creo que estamos entre el mejor scooter del canal, visualmente es muy lindo, la verdad que es muy lindo. Sí, el cable me está limitando un poquito, perdón, filmógrafo. Viene ya con el coso, no, esto es Shad, esa se lo agregó el dueño. No tenía. Claro, tenía solamente estos agarres. Y esto se lo agregó el dueño, perfecto. Ah, lo agujereaste y le mandaste. No. Ah, flashé. No, pasé por donde tenía los agujeros.
Igual ya se lo voy a volar. Porque bueno, quería comprar el original y imposible. Es que vos, claro, llevas ahí el coso para repartir la pizza. Sí, ya no lo llevo más. Está bien, perfecto. Bueno, la verdad que bien, aparte, mira, tenemos compartimentos acá. Acá las pepas y acá las falopas. Bueno, nada. Y todo, la verdad que bien. Acá guardás la platita, pagás el peaje y todo, tenés el mapa ahí y todo, es una cosa increíble. La verdad que me gustó mucho, me gustó mucho. Si le tengo que poner un puntaje, a ver, honestamente, precio $11.000. Ahí está. Es un 600, no es torta, una moto, scooter. Súper cómodo, frena muy bien, acelera como la reputa madre. La velocidad de fondo para un 600, qué sé yo, no sé si te vas a volver loco en eso en un scooter. Calienta culo, calienta puño. ¿Hace cuántos kilómetros la tenés? Ah, claro, la compraste con 35.000 kilómetros, más o menos. 5.000. ¿Eh? 5.000. 5.000, mira, justo, mira. 5.000 kilómetros, ¿algún problema en 5.000 kilómetros? Ningún drama, le cambié los rodillos, tampoco ningún drama. Si le tengo que poner un puntaje, creo que por esa boludez de que no... No sé por qué siento una compensación. Es lo único que le baja un poquito de puntaje. Porque si no, estamos ante el mejor scooter del canal, lejos. El T-Max me gustó mucho, ojo, me gustó mucho. Y creo que visualmente el T-Max me compra un poquito más. Un poquito más. A ver, no sé, No, es muy dependiendo de los gustos. Este es muy lindo también. No sé. No, me parece que este va mejor. Le voy a poner solamente por esa situación de que por ahí estaría bueno tener control de tracción porque acelera muchísimo y si yo agarraba el charco que estaba allá, me iba a la concha de mi hermana, tendría que tener control de tracción. En esta época hubo, en 2013 hubo motos con control de tracción, se podría, o sea, a ver, ponés calientapuño, calientaculo del acompañante separado del calientaculo del piloto, que te poner el control de tracción en la concha de tu hermana. Y nada, yo le hubiese puesto control de tracción, posta, porque en lluvia te puedes patinar muy fácilmente con este scooter, creo yo. Por la velocidad que levanta, lo rápido que acelera. Yo creo que la compensación esa que siento todo el tiempo y el tema de la falta de control de tracción le bajan un pelín y se queda con el 9, muchachos, se queda con el 9 porque el resto lo hace excelente. Se siente muy bien, se siente muy cómodo, acelera muy bien, frena muy bien. El movimiento de cintura es excelente, tenés una buena capacidad de combustible, el precio no es exorbitante. A ver, todo es caro acá en Argentina, pero lo que quiero decir es que no es tan caro por lo que es comparado con todo lo que puedes conseguir por el mismo precio. La verdad que es, de hecho creo que es más caro que es más barato que el T-Max. No, una cosa increíble, la verdad, me gustó mucho y tiene el 9 recontra merecido, gente. Quiero decirles que siento vértigo en la cola con esto. Todo el puto review con el cable, aparte lo veo tironeando ahí del celular y no me cierra. Pero bueno, vamos a ver cómo les siento a ustedes, que ahora se me escuche mejor, ¿viste? Me ven en 4K, me escuchan mejor. Si antes no se me enamoraban, ahora se me enamoran todo en serio o no. Mentira, en 4K me van a ver toda la arruga, toda la cara hecha mierda. Espero que hayan disfrutado del video. Como siempre digo, no soy un carajo de moto, si lo digo para vos, opinólogo, que estás a punta de dedo de teclado de tirarme tu mierda, no va en mi canal. Van y lo vos cuando cagás, te bajás el pantalón, qué sé yo, la das, a menos que te hayan roto el culo y ya lo tengas bajo, te sentás y no, y ahí cagás, ahí tirás la mierda, no en mi canal. ¿Entendés? Los comentarios no, porque yo leo el comentario y me pongo a llorar. Y el hater va a estar re feliz, ay, y en vez de un choclito así, manda un choclo así. No, la verdad que lo único que hago es ver en la primera puteada, 3 puntitos, ocultar usuario del canal, nos vimos. Así que no malgastes tu tiempo. Como siempre digo, en la descripción de mi video tenés tanto el Twitch, en Instagram, la página de Facebook, el grupo de La Fila y el grupo de Telegram, que se van a divertir mucho. En mi Twitch hago contenido de que no puedo hacer acá en YouTube, así que es muy diferente. Filma la moto un segundito. Y la verdad que está para la pajita, creo, ¿eh? ¿Vos qué decís, Nico? ¿Lo ves para la pajita? Está lindo, ¿eh? Fachero, aparte el monobrazo, boludo. Mostrar el monobrazo. Vamos de cerca del monobrazo, ahí está. Saludos a todos y buenas juntas.